Sara y Walter se conocieron en uno de los foros dedicados al desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras en todas las áreas de negocio. Desde los primeros minutos del encuentro, los jóvenes sintieron una fuerte simpatía mutua. En ese momento, Sara ya era una rica heredera, cuyos padres 2 años antes murieron en un terrible accidente de tráfico. Walter Harris, siendo un hombre astuto y con una visión de futuro, inmediatamente vio los beneficios de un fructífero matrimonio y por lo tanto usó todos sus encantos para enamorar a la modesta Sara. Su romance duró unos 6 meses, después de los cuales los jóvenes se casaron, cuyo alcance sorprendió incluso a los residentes más adinerados de la ciudad. Al principio, la vida con Walter era como un cuento de hadas. El joven, naturalmente encantador, hizo todo lo posible para que su esposa se sintiera amada y deseada. Ramos de rosas, regalos y desayunos románticos en la cama. Todos estos detalles literalmente volvieron loca a Sara, llenando su vida de alegría y sentido. Pero pasó el tiempo y poco a poco, los sentimientos de Walter se desvanecieron. Por supuesto, esto no sucedió de la noche a la mañana. La indiferencia de Walter se profundizó cuando Sara le contó los matices de su negocio familiar. Tras ver detrás de Sara una vida llena de lujos y riqueza, el marido rápidamente se sintió como un hombre rico, alrededor del cual en su opinión debería girar todo el mundo. Muchos de los conocidos de Sara dijeron que Walter solo se casó con ella por dinero. Pero la joven ingenua e inocente prefirió no prestar atención a lo que parecía obvio y claro como el agua para todos los demás. Durante 5 años de matrimonio, nunca lograron tener hijos, lo que tuvo un impacto extremadamente negativo en la relación de los cónyuges. En el fondo, Sara se sentía culpable e intentaba por todos los medios complacer a su marido. Y Walter, mientras tanto, se acostumbraba cada vez más al papel de un hombre rico al que se le permitía todo. Al mismo tiempo, el joven trató de no prestar atención a que todo lo que tenía se lo debía a su esposa, cuyos padres le dejaron una buena herencia. En algún momento, Walter se entusiasmó tanto con el papel de multimillonario que incluso comenzó una aventura amorosa. Peggy Wallace era secretaria de la empresa que pertenecía al padre de Sara. Una espectacular rubia con un aspecto digno de portada de revista masculina fascinó de inmediato a Walter y una semana después de conocerse la llevó hasta la cama. Desde entonces, entregándose al fuego de la pasión, los amantes comenzaron a verse casi todos los días. Por supuesto, esto no podía pasar desapercibido para Sara, quien cada vez más comenzaba a encontrar cabellos de mujer en las cosas de su esposo y rastros de lápiz labial en el cuello de sus camisas. Sara tenía miedo de preguntar directamente y por eso seguía creyendo ingenuamente en las excusas inventadas por Walter. Al mismo tiempo, su pasión secreta, Peggy, no estaba del todo satisfecha con el papel secundario que le asignó su astuto amante. «Cariño, no quiero simplemente ser tu amante hasta el final de mis días. Necesito saber que de verdad me amas a mí», dijo Peggy con delicadeza, frunciendo los labios. En esos momentos, Walter estaba a punto de hundirse en el suelo por su propia impotencia, pues aún dependía de Sara, quien poseía todos los activos financieros de sus difuntos padres. «Si me deshiciera de la heredera, podría convertirme en el único dueño de una fortuna», susurró Walter, asustado por su propia revelación. Pero la idea de que todos los problemas se pudieran resolver al mismo tiempo ya se había sentado firmemente en su cerebro. Un día, cansado de una buena noche de pasión, Walter tuvo la imprudencia de contarle a Peggy sus planes personales. «¿Y qué, cielo? ¿Qué te impide hacerlo ya? Ayúdala a irse con sus padres y ya está». «Por supuesto, no digo que sea fácil, pero por el valioso premio que recibirás al final vale la pena arriesgarlo todo», reaccionó Peggy con una sonrisa coqueta. La joven captó muy sutilmente el estado de ánimo de su amante e inmediatamente vio esto como un beneficio para ella. Peggy, más que nada, quería convertirse en la esposa de un hombre rico que la rodeara de lujo y riqueza. Walter dudó durante varios días antes de decidirse por ejecutar el plan que le comentó a Peggy. Pero para implementar el plan, necesitaba engañar a Sara y atraerla a una hábil trampa. Para ello, Walter inició una conversación sobre lo agradable que sería para ellos hacer un picnic en el bosque. «Venga, Sara, ¿por qué no? Llevamos toda la vida en Florida y casi nunca hemos estado juntos en la naturaleza. Tomemos una cámara o incluso una cámara de video. Y capturemos fotos de excelentes paisajes. Hagámoslo algo romántico».
Renovemos nuestros sentimientos y hablemos desde el corazón, sugirió Walter con una simple sonrisa. Después de las palabras de su esposo, el rostro de Sara se iluminó de inmediato con una sonrisa alegre. En parte, esto se debía a que la joven tenía muchas ganas de salir a la naturaleza durante mucho tiempo y en parte a que tenía grandes noticias preparadas para su esposo. «Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, cielo. Será simplemente maravilloso», respondió Sara y abrazó a su esposo con fuerza. Con la aprobación de su ingenua esposa, Walter se embarcó en su arriesgado plan. Walter había elegido de antemano el lugar más remoto y pantanoso del bosque a la que tenía la intención de llevar a su esposa. En el día señalado, Walter salió de la ciudad en su Chevrolet con Sara. Dejando el automóvil en un claro oculto a los ojos humanos, el hombre que parecía un guía experimentado avanzó por un sendero apenas perceptible que se adentraba en el bosque. «Walter, ¿estás seguro de que deberíamos ir por este camino tan apartados de los senderistas?», Sara preguntó preocupada. «Por supuesto, cielo, puedes estar segura. Antes de llevarte conmigo al bosque, exploré la zona de arriba abajo», se apresuró Walter a tranquilizar a su esposa. Desafortunadamente, la desprevenida Sara tomó las palabras de su esposo al pie de la letra y lo siguió con resignación al bosque. Cuanto más avanzaban, más intransitable se volvía el terreno que justificando la reputación del sur de los Estados Unidos. Era famoso por sus pantanos y arenas movedizas. En algún momento, Walter disminuyó la velocidad deliberadamente y dejó que su esposa siguiera adelante. Pero antes de que Sara tuviera tiempo para dar un par de pasos, sus piernas estaban hundidas hasta los tobillos en un abismo inestable. «¡Ah, Walter, ¿qué es esto? Creo que me he caído en una zona de arenas movedizas», exclamó Sara asustada y se dio la vuelta. Pero cuando la joven miró a los ojos de su esposo, solo vio en ellos una fría indiferencia. Mientras tanto, sus piernas estaban empantanadas hasta las rodillas en la arena maloliente. «¿Qué haces ahí parado? ¡Ayúdame!», exclamó Sara con lágrimas en los ojos. En respuesta a esto, Walter solo sonrió y asintió afirmativamente con la cabeza. «Este es el lugar más adecuado para ti», espetó el hombre y retrocedió dos pasos. «¿Por qué, Walter? ¿Por qué eres tan cruel conmigo?», sin dejar de llorar, repitió Sara. «Porque le debes toda tu fortuna a tus padres. Después de todo, te dejaron una buena herencia y mi padre solo me dejó un montón de deudas y una casa vieja en las afueras de la ciudad. Por eso merezco ser rico, no menos que tú», respondió Walter enojado. Luego, como un lobo acosado, miró a su alrededor e ignorando los gritos de su esposa se alejó. «Dios, ¿qué hago? Tenía que decirle a este monstruo que estaba embarazada», pensó Sara hundiéndose más en el lodazal. Por sus mejillas corrían lágrimas amargas, causadas por la idea de que dos vidas al mismo tiempo perecerían en ese lugar. Mientras se tambaleaba desesperadamente, Sara era muy consciente de que difícilmente podría salir sola. Y cuando la arena movediza, pasando del pecho, subió casi hasta la garganta de la joven, de repente se sintió mareada y perdió el conocimiento. Estando en un estado semiconsciente, Sara sintió una ligereza increíble y una sensación de vuelo provocado por un fuerte empujón. «Probablemente ya estoy en el otro mundo», pensó la joven cerrando los ojos. Sin embargo, cuando Sara se atrevió a abrir los ojos, vio que no flotaba en el aire, sino que descansaba sobre las manos de un hombre vestido con un uniforme de camuflaje. Su rostro valiente y de voluntad fuerte se destacaba por una red de arrugas apenas perceptibles debajo de los ojos y una barba pequeña y bien cuidada. «¿Quién eres y cómo llegaste aquí?», Sara susurró suavemente. «Silencio, señorita. Necesita conservar su fuerza», dijo el desconocido y aceleró el paso. Al estar en manos de un hombre tan fuerte, Sara se calmó de inmediato y cerró los ojos. La joven se despertó ya en una pequeña habitación en la que había un agradable olor a hierbas y algo más especial, vagamente parecido a una mezcla de vainilla y agujas de pino. «Me alegro que se haya despertado, señorita», dijo el dueño de la casa sonriendo hospitalariamente. Para sorpresa de Sara, resultó no ser un hombre tan fuerte como pensaba, sino un hombre alto de unos 30 años con un brillo alegre en los ojos y una voz agradable e insinuante. Como se supo más tarde, el salvador de Sara se llamaba Brandon Gray, quien era un viudo solitario que perdió a su esposa e hijos en un accidente aéreo hace 5 años. Pero lo más sorprendente fue que después de la muerte de sus seres queridos, Brandon construyó una pequeña casa en medio del bosque y comenzó a vivir en ella con su gato Spike.
Después de darle té a Sara, el hombre la llevó al baño para que pudiera limpiarse. Luego Brandon escuchó atentamente su historia y reflexionó. La crueldad con la que el esposo de Sara trató de deshacerse de ella no cabía en la cabeza del hombre. Mirando a la joven temblando de miedo y estrés experimentado, Brandon experimentó una oleada de simpatía inexplicable por ella, y es que Sara se parecía muchísimo a su difunta esposa. «Espero que no lo dejes así y castigues a tu esposo», preguntó Brandon con cautela. En respuesta a esto, Sara se encogió de hombros confundida y bajó los ojos avergonzada. La joven simplemente no sabía qué hacer. Tras sobrevivir un intento de asesinato, era muy consciente de que simplemente no tenía pruebas de la culpabilidad de Walter y era poco probable que la policía tomara en serio sus palabras. «Creo que en esto te puedo ayudar, Sara», dijo Brandon con un suspiro. Sara levantó los ojos sorprendida y miró a su interlocutor. Brandon sonrió y con un aire de mago de circo anunció que había grabado toda la escena junto al pantano con la cámara de su smartphone. Al final resultó que, en esa fatídica mañana, el hombre como de costumbre salió a caminar por el bosque y accidentalmente fue testigo del drama que se desarrollaba ante sus ojos. No queriendo revelar su presencia, filmó todo lo que sucedió en la cámara y luego sacó a Sara del pantano. «Con tal evidencia, tu esposo definitivamente no se escapará, Sara», agregó Brandon y tocó con confianza la mano de ella. En ese momento las lágrimas brotaron de los ojos de la joven, pero ahora ya fueron causados por la alegría y no por la tristeza. Ese mismo día, gracias al testimonio de Brandon y la grabación de su teléfono móvil, Walter fue detenido. Bajo la presión de pruebas irrefutables, el culpable rápidamente confesó los hechos y traicionó a su cómplice. Por supuesto, no fue posible iniciar un caso penal contra la amante de Walter y Peggy escapó con solo un ligero susto. Pero el propio Walter ahora estaba amenazado con una pena real de encarcelamiento en la prisión más severa del estado. Tras el incidente en el bosque, Brandon y Sara no pararon de hablar y verse. 6 meses más tarde ya estaban celebrando una modesta boda. Como un verdadero caballero, Brandon Grace aceptó el embarazo de Sara y la trató con comprensión y amor. Cansado de la soledad, el hombre recuperó la felicidad familiar y estaba listo para convertirse en padre del niño por nacer. Sobre el embarazo de Sara, Walter se enteró por el guardia de la prisión, quien queriendo sorprender al prisionero le contó tan emocionante noticia. Mirando con añoranza la ventana enrejada, el hombre se cubrió los ojos con las manos y comenzó a llorar. Desafortunadamente, las lágrimas no solo no le dieron alivio a Walter, sino que también agravaron su ya depresivo estado. En cambio, Sara y Brandon viven una vida ajetreada y disfrutando uno de la compañía del otro. Sienten el verdadero significado de la felicidad familiar y el bienestar que se merecen después de pasar por todas las pruebas que les ha dado el destino.